están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque no ven dónde estamos. Ya ven que la tecnología no tiene palabra y se nos borró el clip del inicio. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les vamos a enseñar cómo es un tour privado hacia la isla Espíritu Santo. Lo habíamos hecho de manera compartida, así que les vamos a mostrar qué incluye, qué no incluye, qué pueden hacer, los lugares que van a conocer y de verdad que se van a maravillar con este lugar. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que el día de hoy no vino porque está en la escuela, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ¿saben? Para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y como pueden ver, llegan aquí a esta marina que se llama la Marina de Cantamar. Ahorita nosotros nos venimos en un taxi. Ustedes pueden venir en Uber, en lo que ustedes quieran, pero tienen que estar hospedados en La Paz. O igual se pueden venir desde Los Cabos, pero les va a salir un poquito más caro. Entonces llegan a este lugar, lo pueden identificar bien fácil porque es de color rosa. Y pues obviamente se pueden traer todo lo que ustedes quieran, cervecitas, lo que ustedes quieren de comida. Pero de todos modos, algo extra, una botellita, lo que ustedes quieran, sin problema lo pueden subir. Chavos, y pues nosotros hicimos el día de hoy el checkout. Pues aprovechamos y nos hacemos el tour. Entonces, sin problema alguno, si ustedes, no sé, hacen un checkout como nosotros, se pueden llevar las maletas sin cuidado. Chavos, y pues ya llegamos aquí. Ya nada más, esta es la embarcación, está súper gigante. Ya saben que este tour lo pueden tomar ustedes compartido o lo pueden tomar como nosotros el día de hoy privado. Entonces, sin problema. Hay varios horarios, aquí se los voy a dejar de todos modos. Aquí viene ya Dani. Sí, ya saben que nosotros tenemos que traer a alguien para que sepa lo que les venden, para que sepan lo que les van a ofrecer. Entonces, sin problema aquí. Vamos a darle duro a este día. Les aprovecho para presentarles a Leucas. Leucas es la embarcación en la que vamos a viajar el día de hoy. Al fondo, bajando las escaleras, vamos a encontrar un pequeño cuartito. Es un camarote que sirve como vestidor. Bajando escaleras a mano derecha, perilla plateada. Ese es el baño. La mejor parte del barco es la zona de enfrente de la embarcación. Y entonces, ahora sí, pónganse bloqueador y disfruten del viaje. Chavos, y pues vean nada más, vean nada más qué mar tenemos aquí. El contraste, ya saben que hace el mar con las montañas. Esto es algo increíble. Está, pero muy a gusto. Y pues de hecho también los hacen que firmen una tipo responsiva para el seguro. Esto es nada más como medida preventiva. Entonces está súper, súper chido. Y pues ya saben, aquí estos muchachos traen hielerita. Aquí pueden guardar todo. Pues esto se merece una cervecita. Vean nada más, ¿qué tal? A su salud. Chavos, algo muy chido de este tour es de que aquí tienen a gente preparada, alguien que sabe en realidad del mar. Por ejemplo, Lalo es acá biólogo marino. Algo que te ha dejado a ti el mar, ¿qué sería, Lalo? Me ha enseñado a darme cuenta la posición real que tenemos en un ecosistema. Y el estar en medio del mar, conociendo los animales, te das cuenta que simplemente eres un eslabón más o una parte más de la cadena trófica o de la red trófica que somos, ¿no? Que aquí vas a vivir el privilegio, vivir entre la naturaleza, disfrutarla de ella y sobre todo respetarla. Ahí es donde entramos nosotros, trataremos de enseñarla. No solo hay que apreciarla, sino que también hay que respetarla. Chavos, y pues la primera actividad es esta. Vean nada más que tenemos ahí enfrente. Es la isla de San Rafaelito o islote de San Rafaelito. Aquí Lalo ya saben que él es expertazo en todo eso. Aquí ya les incluye la parte de las aletas y el visor. Entonces no hay ningún problema. Entonces aquí Dani y yo nos vamos a aventar directamente para nadar y vivir esta increíble experiencia. Entonces ya saben, chavos, yo soy Damián y esto es Yacas. Prácticamente un sitio en el cual se hace una regulación de las actividades y vigilancia como tal de que todos los prestadores de servicio hagamos las actividades bajo el reglamento establecido. Algo muy chido, chavos, es de que les explica todo. Eso es algo súper chido. Vas a ver los peces angelito o los peces primo de Dory debajo de ellos. Ellos se alimentan de las heces fecales que ellos producen en la naturaleza. Nada se desperdicia. Los animalitos están dormitando en este momento. Si tienen frío, sacan las aletitas al sol y se calientan. Es prácticamente la misma función que tienen las orejas en los elefantes. Chavos, de verdad que es algo fuera de este mundo. Es algo increíble apreciar la naturaleza. Ahí nos damos cuenta en realidad que somos uno más en la naturaleza y que debemos de cuidar. Alguna vez en la vida, háganlo. Con gente, exacto, con alguien experto, no se aventuren a tanto, pero háganlo, por favor. Es que me caí el agua. Es que como estoy escurriendo,
Chavos, y pues vean nada más. Ahora empezamos ya con una cubita de ginebra y con este increíble fondo. ¿Qué tal, eh? Ahorita vamos a regresar a ese punto, pero pasamos por Balandra. ¿Qué tal, eh? Chavos, y pues en el trayecto, ahí está la frutita incluida, sandillita con chilito. Y ahorita vamos a entrar a Bahía San Gabriel, la zona más bonita, y donde vamos a tomar la fotito y platicarles acerca de la importancia de por qué protegemos tanto este lugar. Prácticamente en la zona de San Gabriel, vamos a estar 15 o 20 minutitos platicándoles tomando fotitos. Salimos de San Gabriel y nos movemos a la zona sur de la isla, a otro lugar llamado Bahía La Dispensa. En Bahía La Dispensa tendremos la oportunidad de anclar e irnos a conocer los arrecifes. Ahí vamos a buscar pececitos, después regresamos a la embarcación y vamos a comer aquí mismo en Isla Espíritu Santo. Chavos, y pues vean nada más, después de aproximadamente como una hora más o menos, llegamos a este paraíso. Vean nada más ahí que se ve una montaña súper rosita. Eso está muy chido porque podemos apreciar lo que es en realidad la Isla de Espíritu Santo. Ya nos dijeron por ahí que es muy extensa, entonces no la podemos recorrer toda, pero podemos apreciar las aves, podemos apreciar toda esta increíble naturaleza. Y vean nada más qué calidad tiene el mar, un verde esmeralda súper increíble. Chavos, vean nada más, vean nada más. Wow, de verdad que es como una piscina, así se ve increíble. Nos tocó un muy buen día para poder apreciar el contraste, de verdad a mí me encanta, de la montaña así como súper árida y luego vean el agua súper cristalina. Esto es Bahía San Gabriel en la Isla de Espíritu Santo. ¿Qué difícil trabajo tienes, Lalo? Qué difícil. ¿Cómo le haces para aguantar este trabajo tan malo? Sufriendo todo el tiempo. Mira. Dice Lalo, bienvenidos a mi oficina. Bienvenidos, ¿verdad? Familia. Cuando gusten, acá los esperamos. Y en Bahía San Gabriel se clasifica como una zona núcleo de biodiversidad. Aquí se congregan especies y ecosistemas en peligro de extinción. Aquí en Bahía San Gabriel es una de las zonas que tiene mayor abundancia de estos ecosistemas y es la razón principal por la cual aquí no podemos anclar y no podemos hacer actividades recreativas como nado o snorkeling. Así que para mantener la Isla Espíritu Santo lo más bonita que se pueda, nosotros no vamos a anclar ni vamos a caer al agua aquí. O sea, aquí nadie puede nadar aquí, nada. Aquí nadie que respete el reglamento del área natural protegida, ancla ni nada. Es una zona completamente intacta. ¿Para qué? Para que de esta manera se mantenga por mayor tiempo. Chavos, y ahora llegamos aquí a este lugar que se llama Punta Colorada. Aquí nos vamos a echar un pequeño chapuzón. Y pues vamos, aquí hay un arrecife, entonces vamos a hacer un poquito de snorkel para ver un poquito de los peces que hay por este lado. Y vamos a durar aquí aproximadamente 40 minutos. Después nos regresamos aquí a la embarcación. Vamos a comer, que ya la verdad ya hace hambre. Ya es de Dios comer a esta hora. Ya son 2:30. Entonces vamos a comer y ya después nos vamos a ir al siguiente punto. Chavos, y pues igual aquí está incluido el mismo equipo de snorkel. Entonces ustedes ya no se preocupen por eso, o igual si quieren traer el suyo también es sin problema. Yo soy Adriana y esto es Jackal. Esos peces que se ven al fondo con una raya amarilla en el cuerpo y cola amarilla se llaman chivato. Tienen un par de aletitas en la barbilla y con esas barbitas van escarbando la arena y levantando el detrito y se comen las microalgas que hay entre la arena. Por eso también está bien chido esto, porque también les explican todo muy bien. Chavos, y pues vean nada más, después de estar ahí, bueno, ¿qué tan a gusto se siente estar ahí, baby? Échenme una piedrita porque no aguanto lo a gusto. ¿Qué se siente estar tan a gusto ahí? Sí, bien a gusto. Vean nada más, ¿qué vista tenemos? La comida, señoras y señores, está lista. Sashimi, ceviche y para los normales, no, para los muchachos que no comen pescado, hay también una opción de pollo, burritos de pollo, tostaditas, más sashimi y pues que no falte el poderosísimo agua chile. ¿Qué tal, baby? Nos estás diciendo allá y acá, mira. Siempre que te digo que el sashimi... Ay, está riquísimo, riquísimo. Siempre que le digo a la baby, oye, ¿te acuerdas del sashimi de La Paz? Así hace esa misma expresión. Y el día de hoy lo vas a degustar otra vez, baby. Entonces ha llegado la hora de la comida. Esto va a su salud. A esto y acompañado con una bebidita, claro que sí, nada más, ¿eh? Es ginebra con frutos rojos y fresitas. A su salud. Baby, ¿cuánto tiempo esperaste para este momento? ¿Cuánto? Como 2 años. Exactamente, ¿cuánto? Para este casi 2 años. Sashimi. Entonces, vean nada más. Ahí va.
¿Qué tal está, baby? Riquísimo, de verdad. ¿Sí? Está bien. ¿Sigue igual? ¿Sigue igual? Felicitaciones al chef. ¡Felicitaciones al turistólogo! ¡Chef! Chavos, y pues después de aproximadamente que una... 40 minutos más o menos, llegamos a este lugar. ¡Vean nada más que se ve de fondo ahí! ¡Vean nada más! Espérame, ahí está. Vean nada más, ¿qué tal? ¿Qué se ve de fondo ahí? ¿Qué tenemos ahí al fondo, baby? Estamos ahorita en Balandra y pues aquí al fondo lo que tenemos es el famosísimo hongo de Balandra, donde no pueden perderse de tomar una fotografía, porque si no se toman una foto con el hongo es como si no hubieran venido a Balandra. Algo que pasó hace poquito, hace unos dos meses y medio aproximadamente, fue que se quemó una embarcación acá. Entonces este lugar estaba cerrado, pero ahora dicen que tiene poquito, una semana aproximadamente, de que está abierto. Y pues aquí vamos a estar aproximadamente como media hora, por si se quieren tomar la foto. Aquí adelantito hay otra playita donde vamos a parar para echarnos ahí otro chapuzoncillo. Algo, la verdad, que nos gusta mucho de venir también en las tardes a Balandra es que se ve totalmente diferente a como se ve en la mañana, porque la marea baja muchísimo y se ven personas caminando por donde en la mañana, si vas caminando, te llega el agua acá, y ahorita no hay nada de agua ahí. Por ejemplo, son las 5 de la tarde, estamos aquí en Balandra y yo creo que pocas veces hemos estado aquí, ¿no? Entonces la clave para regresar, ¿cuándo es? ¿Cómo es la clave para regresar? ¿Cuándo es? ¿Cuándo volveremos a estar aquí? Cuando quieran regresar a un lugar, digan eso por favor y regresan, porque regresan. 2 años después, pero regresan. Chavos, y pues ahora llegamos aquí a Playa Bonita, que pertenece todavía a Balandra. Es la playa que está justamente a un lado del hongo de Balandra. Aquí vamos a durar 25 minutos, así que bueno, aquí podemos aventar a dar un chapuzón, podemos ir hacia allá, nadar hacia la playa. Entonces está súper chido para pasar un ratito aquí, Agustín. Y como decimos, pues vámonos recio. Chavos, y pues bueno, antes que nada, ese se va a hacer el hongo en mil años más o menos. Pero ve nada más, voy a voltear la cámara hacia la derecha. Bueno, vamos para adelante, claro que sí. Justamente son las 5:40 de la tarde y ve nada más qué atardeceres se ven aquí en La Paz. Una característica de La Paz, yo creo que es esto, la parte de sus atardeceres. De verdad que tienen que por lo menos una vez en su vida estar en un atardecer aquí en La Paz. Preciosos los atardeceres. Y pues el día de hoy nos vamos a despedir de este tour con este atardecer. Todo lo que les deseamos en la vida sea un atardecer a las 5:36 de la tarde en un día cualquiera, que lo disfruten aquí en La Paz. Algo que nos tocó a nosotros disfrutar tanto, yo creo que se tiene que conservar. Es justo y necesario que los atardeceres como estos y que toda la naturaleza que está en los mares, en los bosques, en todos los lugares de la tierra se conserven por muchos años más. Si alguien alguna vez ha disfrutado algún atardecer como este en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo, déjelo aquí abajito en los comentarios y diga, yo lo disfruté en tal lugar con mi familia, con mi esposa, con mi novio, con mis hijos, con alguien que ustedes quieran demasiado, que digan así de, cuídalo por favor, porque quiero que dure mucho tiempo. Chavos, y pues ya llegamos aquí otra vez a la marina, es donde igual donde partimos, aquí mismo los dejan. Este tour está súper increíble, nos encanta, ¿verdad? Sí. Tanto por la comida como por el servicio, todo está súper chido. Lugares tan increíbles, de nadar con lobos marinos, de estar en una isla súper bonita con colores hermosísimos, así que de verdad les súper recomendamos que vengan a este lugar, que vengan a este tour, porque se la van a pasar increíble. Yo creo que si ustedes están en Los Cabos o algo así, a lo mejor les va a salir un poquito más caro llegar hasta acá, pero si están en La Paz, es un lugar ideal. Ya saben, traemos aquí a nuestro chavagente. Cualquiera de los chavagentes lo puede atender, pero él está increíblemente capacitado en este tour, les puede decir todo. A Dani le pasaron los lobos marinos por aquí. Es una experiencia increíble. Cualquier actividad que hagan en este tour, se la van a pasar increíble. Y pues no solamente en La Paz, sino también en Los Cabos, ¿verdad que sí? Acuérdense que tenemos todos los tours en Cancún, en Los Cabos, aquí en La Paz tenemos este. En Vallarta, en casi todos los lugares, ¿verdad? Que sí. Y estamos tratando de tenerles en muchos lados más. Así que si quieren cotizar este o cualquier otro tour, le pican aquí en la cajita de información. Ahí van a venir los nombres de los chavoagentes. Píquenle al que más confianza le tengan. Muchas gracias, Lalo, Richie, gracias. Capi. Están de lujo, namaste. Y los queremos viajar todos los días a Espíritu Santo, ¿eh? Wow, el servicio está increíble. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Fabián. Y la comida ni se diga. Así que felicitaciones increíble. Al chef. Entonces, ya saben, mándenos un mensajito por aquí y nosotros le reservamos este tour. Sea privado.
privado sea compartido, cualquiera de las opciones está a su disposición. Así que de verdad esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.